6 detenciones realizó la policía en varios municipios del departamento en las últimas 24 horas por diferentes delitos. Entre los reos hay una mujer. A José Elías Hernández por amenaza, a Alexander Flores por violencia intrafamiliar, a Exhortación Cruz por lesiones, a Francisco Noé Sánchez por lesiones, Walter Isaías Ortiz por posesión y tenencia de droga. María Timotea Santos fue capturada por el delito de privación de libertad en dos menores de edad en el municipio de Hualocochi. Y María Timotea Santos, esta por privación de libertad. Esta persona fue ante un familiar y le llevó dos menores de edad, siempre familiares, pero como acá el responsable directo es el padre o la madre. La mujer se encuentra en prisión en las Bartolinas de Osicala, niega los cargos que se le imputan. Dijo que ayudaba a los sobrinos tras el abandono de la madre. Solo porque le voy a ayudar a quitar a los niños a mi hermano. Y estaba en casa particular y los niños estaban sufriendo allí porque yo le pregunté a ellos que habían comido, me dijo que no. Hasta el niño con diarrea andaba, el niño chiquito, que tiene tres años. Y el otro no lo ha mandado a la escuela porque como andaba escondido del papá. Sí, mi hermano, el papá de él. Un tiempo los cuidé yo y ella de escondida del papá se fue porque él andaba trabajando. Y ella se fue de escondida de él. Le pregunté al niño chiquito que por dónde se habían ido. Dijo que Monteando se habían ido para acá a particular. 5 fueron los reos que presentaron. El 6 estaba en diligencias judiciales, dijo la corporación policial. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.